El diputado local por el 18 distrito Zona Norte de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán, informó que para este año se tiene contemplado en el término presupuestal recursos para la rehabilitación de la Ruta del Café, que se ubica en la zona alta de este municipio. Como invitado al desfile del 1 de mayo en esta ciudad, comunicó que se busca atender partes fuertes en los ejidos de Zaragoza y Mexiquito, como lo ha anunciado el gobernador Manuel Velasco Cuello. En el término presupuestal viene en este año la rehabilitación de todas las partes fuertes de todo lo que incluye la Ruta Café, que es donde está Zaragoza, Mexiquito, todo ese término. Y hemos estado trabajando con los líderes como Santos, hemos estado en las gestiones de infraestructura y viene, como lo anunció el señor gobernador, la rehabilitación de una gran parte de la zona alta de Tapachula, como se ha caminado en los espacios presupuestales de Concordia Galera, Nueva Granada, por eso con Cuapa, ha habido aperturas que se ha ido avanzando fuertemente en la zona, ¿no? Nosotros hemos analizado y valorado en el presupuesto que fue de diciembre, la participación económica hacia dónde distribuye el Estado, y es el Estado quien debe de dar los términos administrativos, quien hace su labor de ahí. Aunque muchos... En otro orden de ideas, del Toro Guzmán señaló que la participación de los sindicatos en el país permite la vida y el desarrollo de Tapachula y de otros municipios del Estado. Reconoció la labor de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, donde están adheridos cientos de trabajadores chapanecos. Participando en este evento del 1 de mayo, en el cual vimos pues, participar de las federaciones, los sindicatos que hacen y permiten la vida de desarrollo en Tapachula, y bueno, también vimos sindicatos de otras ciudades también participando en esto. Esto habla de la organización de un sector tan grande del PRI como es la CTM, donde están adheridos miles de ciudadanos chapanecos.